Así de pie en este ambiente on your feet, in this de adoración, environment of worship, en la exposición de la palabra, in the invocation of the word. Tenemos un hijo que ya es padre. We have a son who's a father. Apóstol, an apostle, Arnaldo Ginés. Arnaldo Ginés. Gracias a Dios por este tiempo. Thank you God for this time. Gracias. Te plació a ti en la eternidad. It pleases you in eternity. Compartir tu vida. To share your life. No lo tenías que hacer. You didn't have to do it. No lo necesitabas hacer. You didn't need to do it. Tú eres Dios porque eres Dios. You are God because you are God. Pero decidiste. But you decided. Te plació. It pleased you. Compartir tu vida. To share your life. Y la compartiste con nosotros. And you shared it with us. Seres naturales. Just natural beings. Que cargamos una sustancia eterna. That carry an eternal substance. Y a veces no tenemos claro todavía. And sometimes it's not clear to us just yet. La grandeza que poseemos. The greatness that we possess. Pero ayúdanos a entender estas grandezas. But help us to understand this greatness. Por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Through your Holy Spirit. Sabes, mientras cantaban este cántico, you know that while they were singing the song, no sé si usted se ha puesto a pensar. I don't know if you've stopped to think que a veces estamos tan naturalizados, that sometimes we are so natural, que operamos tanto en lo natural, that we operate in the natural, que se nos olvida, that we forget. Que nuestra esencia, that our essence, que le da sentido a nuestra existencia, that gives a meaning to our existence, es espiritual, is spiritual. Y que a veces lo más que nos motiva a nosotros a reunirnos en un lugar como este, what motivates us more to unite in a meeting like this, no es la sustancia espiritual, is not the spiritual substance, sino que son los asuntos naturales, but it's just the natural things. Puede sentarse. You may be seated. Dios es Dios. God is God. Él no tiene ni principio ni fin. He has no beginning or end. Nadie lo hizo a él. No one made him. Él se sostiene por sí mismo. He sustains himself. Pero si Dios se compusiera de algo. But if God was to compose himself of something. Y le estoy hablando en lenguaje humano para poder entender asuntos eternos. And I'm talking to you in a regular language for you to understand eternal things. Pero si Dios estuviera, no quiero usar la expresión hecho porque no es hecho. I don't want to use the expression that he was pero made. Pero si él estuviera hecho de algo. But if we were just to say he was made of something. Esa sustancia tiene un nombre. That substance would have a name. De lo que Dios está hecho. Of what God is made of. Y digo la palabra hecho no porque lo fue hecho, usted me entiende, ¿verdad? And I say made of not necessarily that he was made of something. Sí, you pero si él estuviera hecho, está hecho de algo. But if he was made of something, he would be made of something. Y esa sustancia tiene nombre. And that substance has a name. Y esa sustancia tiene nombre. And that substance has a name. Y se le puso un nombre para que nosotros lo podamos entender. And it was given a name so that we can understand. Y ese nombre es Cristo. And that name would be Christ. Si Dios estuviera hecho de algo, if God was made of something, está hecho de Cristo. He would be made of Christ. Usted toma una muestra de Dios. You would take a piece of God. Y lo pasa por un microscopio. And you would pass it through a microscope. Y lo analiza. And you would analyze it. Lo único que va a ver es a Cristo. The only thing you're going to find is Christ. Él está hecho de Cristo. Because he's made of Christ. Pero ¿de qué vale ser Dios?
But what's it worth to be God? Si nadie sabe que él está ahí. If no one knows that he's there. Estoy hablando humanamente. I'm talking human. Él no necesita de lo humano. He doesn't need anything of para ser Dios. To be God. Pero de qué vale ser Dios? But what's it worth to be God? Si nadie sabe que él es Dios. If no one knows that he's God. Ustedes me agitaron con ese cántico. You guys provoked me with that song. Le voy a predicar, pero I was going to preach. Y él está en él. And he is in him. Él habita en él. He abides in himself. Y todo lo demás habita en él. And everything else abides in him. Los cielos están en Dios. The heavens are in God. La eternidad está en Dios. Eternity is in God. Todo lo demás está en él. Everything else is in him. Y él está en él. And he's in himself. Y uso él. And I use him. Porque no es ni él ni ella. Because it's not a he or a she. Es un ser espiritual. He's a celestial being. No es cualquier cosa. He's not just anything. La mente de nosotros no nos da para entender la grandeza de Dios. Our minds cannot comprehend the greatness of God. Esta mente no nos da para entender eso. Our minds are not capable of understanding this. Solamente podemos usar palabras humanas para poder entender algo que es eterno. We can only use human language to understand something that is eternal. Y a él le plació, le plujo y quiso. And it pleased him and he wanted to. Porque le dio la real, santa y divina y eterna gana. Because he gave him the eternal, he just felt like doing it. De hacer algo que se llamó tierra. To do something, make something called earth. Planetas. Planets, universo, universe, billones de galaxias, billions of galaxies. Pero específicamente en la tierra, but specifically on Earth, es creación donde nosotros habitamos. Is a creation where we abide. Nosotros queremos ir a Marte y no hemos valorizado lo que tenemos. We want to go to Mars, but we don't valorize what we have. Todo lo creó. He created it all. Simplemente hablando. Simply just speaking it. Dios no tiene que hablar como hablamos nosotros. God doesn't have to talk the way we talk. Lo único que tiene que decir es una palabra. The only thing he has to do is say a word. Y esa palabra, and that word, crea todo. Creates it all. Cada vez que Dios habla, every time God speaks, de la boca de Dios sale el verbo. Out of his mouth comes the verb. Sale palabra. Comes the word. La palabra es Cristo. The word is Christ. Él se compone de Cristo. He's composed of Christ. Y cuando habla, habla Cristo. And when he speaks Christ. Por lo tanto, la creación, so creation, fue creado de lo que él habló. Was created out of what he spoke. Y la creación responde a la palabra. And creation responds to the word. La creación no contiene la sustancia. Creation does not compose of the substance. Cielos, los montes, las flores, the mountains, fueron creados the por Dios, created by God, pero no contiene la sustancia de lo que está hecho Dios. But they do not contain the substance of what Christ is. Por eso es que los cielos cuentan. That's why the heavens count. Los cielos cuentan la gloria de Dios. The glory of God. El firmamento anuncia, the firmament announces, las obras de sus manos. The works of his hands. Por eso cuando yo veo un monte, that's why when I see a mountain, el monte dice, me veo bien. The mountain says, I look good. Pero mira el que me lo hizo. But look at the one who made. Mira el que hizo este monte. Look at the one who made this mountain. Porque ellos están diciendo, alaben al Dios. Because they're saying, praise the God que nos creó. That created us. Y ustedes que tienen lo que yo no tengo, and you guys who have what I don't have, deberían de adorar a Dios. You should definitely deserve God. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. The heavens and the firmaments count the glories of God and his greatness. Los cielos, los montes, la creación natural. The heavens, the mountains, the creation. Es sombra de Dios. Is a shadow of God. Se parece a Dios. It looks like God. No es Dios. It's not God. Es la sombra de Dios. It's God's shadow. La sombra se parece a la realidad. Shadows look like reality. Lo tanto, yo lo veo en lo natural. So I see in the natural. Y Dios decidió. And God decided.
compartir de su sustancia, to share his substance, y ponerlo de forma visible, and put it in a visible form, en la creación, in creation. Eso fue lo que quiso hacer Dios. That's what God wanted to do. Compartir su vida, share his life, y ponerla en algo, and put it in something, para que fuera una manifestación visible, so that it could be a visible manifestation, de lo que él es en el mundo espiritual. He is in the spiritual world. Y crea del polvo de la tierra, and he creates from the dust of the ground, algo que le llamaría luego hombre, something that later he would call man. Y a ese hombre, and to that man, no le habló. He did not speak to it. Él habló para crear. He spoke to create. Pero al hombre no le habló. But to man, he didn't speak. En el hombre le depositó la sustancia de lo que él está hecho. To the man, he just deposited the substance of what he's sopló, already made of. Sopló. He blew into. Y Adán ahora es un hombre, un ser viviente. And now Adam is a living being. Y ahora por primera vez. And now for the first time. En algo que es natural, something that is natural, hay una representación exacta y visible de lo que Dios es en lo espiritual. There is an exact visible thing of what Christ God is. Se ve por primera vez, the invisible, for the first time, visible, it's visible, a Dios. God is visible. Y ahora la sustancia de lo que Dios está hecho, and now the substance of what God is made of, habita en esa cosa que se le llama hombre, abides in that thing that is called man. Adán no necesitaba nada de la creación. Adam didn't need anything from creation, natural, nothing natural, para vivir, to live off of. Ya él tenía la vida eterna en él. He already had eternal life in him. Dios le da la orden de señorear y sojuzgar. God gives him the order to subdue and obey, to give orders to. Y le dice, multiplícate. And he tells him to multiply. Porque yo no quiero tener uno solo. Because I don't want to just have one. Yo quiero que haya muchos. I want there to be many. En esta creación. In this creation. Que se parezcan a mí. That looks like me. Yo quiero una familia de hijos. I want a family of sons. Que tenga la sustancia del hijo. That have substance of the son. Ese es el plan de Dios eterno. That's God's plan. Si te quieres saber cuál es el propósito eterno de Dios, tener una familia de hijos. You want to know what God's eternal plan is? Is to have que habiten a family of en sons el hijo. That abide in the son. Adán no necesitaba nada de la creación natural porque un hijo de Dios. Adam didn't need anything from the creation because a son of God. Un hijo de Dios no necesita nada de lo natural. A son of God doesn't need anything from the natural. Un hijo de Dios es sostenido por la vida espiritual que lo habita. A son of God is sustained by the life that is. El problema de nosotros, our problem, es que estamos muy naturalizados. Is that we are too natural. Nosotros dependemos más de lo natural que de lo espiritual. We depend more on the natural than on the spiritual. Mas en el principio no fue así. But in the beginning it wasn't like that. Adán lo que necesitaba ya lo tenía. What Adam needed he already had. No estaba fuera, estaba adentro. It wasn't outside, it was in. Y estaba adentro de él la sustancia de lo que él necesitaba para vivir. And the substance of what he had and needed was inside of him to live. Y es Dios el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. And it's God who says it's not good for man to be alone. Le voy a hacer una ayuda idónea. I'm going to make him a suitable helper. No es una ayuda para ayudarlo a hacer cosas. It's not a helper to help him do things. La ayuda que necesitaba Adán no era para completarlo. The help that Adam needed was not to complete ya him. Ya él estaba completo. He was already complete. Ya Adán estaba completo. Adam was already complete. Todo el que tenga Cristo está completo. Everyone who has Christ is complete. Come on, somebody.
Estoy hablando como el diseño de ahora, cómo era el principio, lo que se perdió y lo que Cristo nos devolvió. I'm speaking about the design of what we have now, what was lost, estaba completo. Adam was complete. Él no necesita de una mujer para estar completo. He didn't need from a woman to be complete. Eso es un concepto carnal y chuletero. That is a fleshly mentality. El tipo está completo. The man was complete. Si tiene a Cristo está completo. If he has Christ, he's si complete. Si tiene a Dios está completo. If you have God, you're complete. Come on, somebody, está completo. You are complete. Además, dice a lo que tienes a tu lado, tú estás completo. Tell the person next to you, you are complete. ¿Por qué es que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo? Why is it that God says it's not good for man to be alone? Él no se refiere a una compañera. He's not referring to a. Él quiere una familia. Sorry. A person. He wants a family. Él quiere familia. Quiere muchos. He wants families. Multiplícate. He wants them to multiply. La orden es multiplícate. The order was to multiply. Dice lo que tienes a tu lado, multiplícate. Tell the person next to you, multiply. Sí, nosotros somos muy individualista. We are too individualist. Nosotros somos muy individualista. We're too individualist. Después que yo esté salvo y me gozo aquí, que se chave los demás. After God saves me and I have fun, everyone else. Pero esa no es la intención de Dios. But that's not God's intention. Dios no puso la vida de Cristo para que solamente tú te goces y te quedes aquí. God did not put the life of Christ to put inside Él of you for you to enjoy yourself and stay reproduzca. Here. He wants you to reproduce yourself. Come on, somebody, dile, reproducete. Reproduce yourself. La llave del evangelio es para reproducirnos. The key of the gospel is to reproduce ourselves. Tiene que acabarse el momento y el tiempo de que vengamos solamente a ser entretenidos aquí. The moment and the time has to stop where we come here just to entertain ourselves. Vino a ser edificado. You come to be edified. Para que te multipliques. So that you can multiply. Voy a predicar ya mismito. I'm going to preach in a moment. No es bueno que el hombre esté solo. It's not good for man to be alone. Lo que está diciendo es. What he's saying is. Yo quiero más. I want more. Quiero una familia en la creación. I want families in creation. Estoy hablando antes del pecado. I'm talking about before sin. ¿Y qué hace Dios? Now what does God do? Le trae los animales del campo. He brings the animals from the field to him. Y Génesis dice, más para Adán. And Genesis says, but for Adam, no se halló ayuda idónea. There was found no suitable helper. Es que un hijo de Dios, is that a son of God, no se puede reproducir, cannot be reproducing, con alguien que no tiene lo que él tiene, with someone who does not have what he has. Para tú reproducirte, for you to reproduce yourself, para tú multiplicarte, for you to multiply yourself, no te puedes multiplicar con alguien que no tiene de lo que tú estás hecho. You cannot multiply yourself with someone who does not have what you have. Eso se le llama yugo desigual. That is called an uneven yoke. La iglesia para multiplicarse, for the church to multiply itself, ya tiene lo que necesita. Has what it needs. En el mundo no hay nada. In the world, there's nothing in the world. A pesar de que es creación de Dios. Aside from just being a creation of no God. No hay nada con lo que Adán podía multiplicarse. There is nothing in which Adam can multiply himself with. Porque a pesar de que el caballo fue creado por Dios. Because although the horse was created by God. No tiene lo que Adán tiene. It does not have what Adam has. Y hay gente que. And there are people that. Por lo tanto, however, Dios God, le hace la ayuda idónea. Makes a suitable helper. No para que le fregue. Not to do the dishes. No para que le cocine. Not to cook. No para que le lave platos. Not to do the dishes. No para que le planche la ropa. Not to iron his clothes. Es para que se multiplique. But to multiply. Porque Adán no se puede multiplicar con una yegua. Because Adam cannot multiply himself como with a jaguar. Como tampoco un hijo de Dios se puede multiplicar con nada de lo mundano. The same way the son of God, a son of God cannot multiply with something of the world. Un hijo de Dios ya tiene lo que necesita para multiplicarse. A son of God already has what he needs to multiply. Y Dios pone a dormir a Adán. And God puts Adam to sleep. Y le saca de lo que él está hecho. And he takes out of what he's already made of. La Biblia, para poder nosotros entender, le llama a esa sustancia costilla. The Bible, in order for us to understand what that means, they call it a rib.
Y nosotros somos tan filosóficamente humanos. And we are so philosophical. Que lo ponemos, lo naturalizamos. That we naturalize it. Lo sacó de la costilla. And say, well, he took him out of the rib. Para que no sea más grande que él ni por debajo de so él. So that it can be greater than him or lower than him. Para que lo cubra. So that he could cover. Eso she could es cover carne. Him. That's flesh. Esos conceptos humanos. That's human concepts. Él no está hablando de eso. He's not talking about that. Le saca de la sustancia. He takes out of the substance. De que está Adán, Adam, su carne está hecho de la creación. His flesh is made out of creation. Pero su espíritu está hecho de la sustancia que habita en Dios que sopló. But his spirit is made out of the substance which God breathed. Por lo tanto, para él reproducirse, and so for him to be able to reproduce himself, no necesita nada de la creación. He doesn't need anything from creation. Porque si Dios quiere muchos más que se parezcan a él, because if God wants many more who look like him, no lo puede unir con nada que está en la creación. He cannot unite himself with anything that's of creation. Estoy tratando con calma, voy suave. Slowly, okay, okay. Slowly. ¿Me están entendiendo? Are you understanding so far? ¿Me hago entender? Am I being understood? Si no me entiende, if you don't understand, yo estoy hablando en el espíritu. I'm speaking in the spirit. Y cuando hace y le saca a la costilla, la sustancia, la saca. And when he takes the substance out, the rib. A eso se le llama mujer. So that is called woman. Se le llama mujer a lo que se ve por fuera. It's what is seen on the outside is called woman. Pero está hecho de lo que él está hecho por dentro. But it is made out of what he is made out of on the inside. Por eso que Adán no tuvo que enamorar a Eva. That's why Adam did not have to make Eve fall in love with him. Come on, somebody. Adán no tuvo que ir a decirle, "Ea, rayo, arroz que." Adam didn't have to speak sweet él no words. Tuvo que enamorarla. He didn't have to make her fall in love with him. Él no tuvo que conquistarla. He didn't have to conquer her. Él no tuvo que echarle maíz. He didn't have to throw corn on the ground para for her. Que ella cayera. ¿Alguien me está entendiendo so lo que estoy diciendo? Come following. Anyone understand? Eva no tuvo que ponerse faldas cortitas para enamorarlo. Eve didn't have to put on a mini skirt to make Eva him fall no in love. Tuvo que vestir provocativamente a ver si Adán se fijaba en él. Eve didn't have to dress provocatively for Adam to look at notice ¿Por qué Adán no la tuvo que conquistar? Why didn't Adam have to conquer her? ¿Por qué no la tuvo que enamorar? Why Adam didn't have to make her fall in nosotros love? Nosotros somos los únicos que venimos a tratar de enamorar al que ya se parece a nosotros. We are the only ones who try to make people fall in love with us when they already nosotros, look like us. La iglesia a veces nos venimos a reunirnos a tirarle besitos al amado para enamorarlo. We the church sometimes we start to blow kisses. Tú no tienes que enamorar lo que ya tú eres uno con él. You do not have to make that person fall in love with you. You don't have to make no God fall in love with you. No lo tienes que conquistar si ya eres uno con él. You don't have to conquer him if he is already one with you. Por eso que cuando Adán la vio, no la pidió ni le enamoró. That's why when Adam saw her, he didn't ask for her hand or le dijo, her nena, tú estás hecho de lo que yo estoy hecho. He just said, hey, you're made out of what I'm made tú cargas of. La sustancia de la cual yo cargo también. You carry the substance of which I am carry also. Tú eres hueso de mi hueso y carne de mi carne. You are bone of my bone and flesh of my flesh. Tú no la tienes que enamorar. You don't have to make her fall in love with lo you. Lo que tienes que unirte para ser y multiplicarte. All you have to do is get together so that you can multiply. Hey, dile que tienes a tu lado, multiplícate, tell the person that you multiply. Yo no estoy hablando de carne. I'm not talking about flesh. Yo estoy hablando de vida del espíritu. I'm talking about the spirit life. Aquí están los hijos de Dios que tienen y cargan la sustancia divina. The substance of the sons of God who carry that substance are here today. Usted no tiene cualquier cosa. You don't have just anything. Vamos, despierta iglesia, usted no tiene cualquier cosa. Wake up, church, you don't have just anything. Usted me juzga por lo que yo me parezco afuera. You judge me based on what I look like on the outside. Pero yo pude haber venido en tenis o en chaqueta. But I could have came in sneakers or in a jacket. Pero los dos estamos hechos de lo mismo, but de la sustancia eterna. Both of us are made out of the same substance. Chócale la mano que tienes a tu lado, tú y yo estamos hechos de lo mismo. Touch the person next to you and say we are made of the same substance. Finalmente tengo ahora a alguien con quien me puedo multiplicar. I finally have someone who I can multiply with. ¿Estamos bien? Are we on the same page? Voy a predicar ya mismito. I'll preach in a minute. No, yo no he abierto ahí todavía porque. I haven't even opened up my notes yet. Tengo con quien multiplicarme. I have someone to multiply with. Ese es el diseño y el plan eterno, el deseo de Dios. That is the eternal plan, the eternal design of God. Yo no estoy hablando de carne. I'm not talking about flesh. Estamos hablando de asuntos del espíritu. We're talking about things of the spirit. Nosotros somos muy carnú. We are too fleshly.
Mas al principio no era así. But in the beginning it wasn't like that. Él no necesitaba los ojos. He didn't need his eyes. Para verla. To be able to see her. Él no necesitaba tocarla para saber si estaba buena o no. He didn't need to touch her to see if she was good or not. No le importaba cuánto tenía de arriba, de abajo, cuánto eran las montañas, las caderas, las curvas, nada de eso. It didn't matter what was on the top, the bottom, the curves, the width. Eso es carne. That's just flesh. ¿Verdad que la carne es buena? Is it the flesh is good, right? ¿Y a quién? ¿A quién? And who? ¿A quién no le gusta eso? And who doesn't like that? Él no tenía que vivir en lo natural. He didn't have to live in the natural. Él vivía en la dimensión espiritual. He lived in the spiritual dimension. No la tenía que tocar para preñarla. He did not have to touch her to make her pregnant. No la tenía que tocar. He did not para cumplir el propósito de Dios, de multiplicarse. Touch her to fulfill God's purpose in no la tenía que agarrar, vente, mamita. He didn't have to grab her and make love to her. Eso es carne. That's flesh. Él lo único que tenía que hacer, the only thing he had to do, era hacer como Dios lo hizo. Was do what God made with him. Hablar. Speak. Ya ella tiene la sustancia. She already has a substance. Adán lo único que tenía que hacer era hablarle. The only thing Adam had to do was speak to her. Yo sé que es aburrido. I know that's boring. Porque todo el mundo quiere. Because everybody wants. Pero eso es carne. But that's flesh. Eso vino con el pecado. That came with sin. Yo estoy antes del pecado. I'm talking about before sin. Eso vino después. That came after. Pero antes del pecado, but before sin, no tenía ni que tocarla. He didn't even have to touch her. Solamente la miraba. All he had to do was look at her. Y la preñaba con lo que dijera de su boca. And he would get her pregnant with what he said with his mouth. Porque la palabra de Dios es una semilla. Because the word of God is a seed. Es esperma. It's sperm. Que cumple el propósito. That fulfills the purpose. Estoy hablando en el espíritu. I'm talking in the spirit. Todavía estamos en la carne, dos o tres aquí. And there's still two or three in the flesh. Yo no he usado nada de la carne. I've used nothing yet of the flesh. Es espiritual la palabra. It's spiritual, the word. Es una semilla. It's a seed. Esperma que preña. A sperm that impregnates. Que embaraza y cumple el propósito. And impregnates and fulfills the purpose. Y lo único que tenía que decirle era, quedas preñada y punto. The only thing that he had to do was say, you're pregnant and period. That's y ahí it. Quedaba ella embarazada. And right then and there she'd be pregnant. ¿Y cómo yo lo sé? And how do I know this? Porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Because the Bible is interpreted that way. Y tiempo después, and time after, había una niña llamada María. There was a woman named Mary. Que nadie la tocó. That no one touched her. Pero recibió una semilla. But she received a seed. Nadie la tocó. No one touched her. Nadie la preñó. No one got her pregnant. Sino una palabra eterna que vino de la eternidad y fue sembrada en ella. But an eternal word that was heard from heaven that was implanted in her. Anyone understand what I'm saying? Una palabra que se llama Cristo entró en el vientre de aquella mujer. A word that's called Christ entered nadie into her womb. Nadie la tocó en la carne. No one in the flesh pero touched her. Pero recibió en su espíritu la esperma but espiritual. But she received in the spirit the spiritual sperm. Voy a predicar ya mismito, pero I'm gonna preach in a minute. Esto es un prólogo nada más. This is just a prologue. Ustedes me agitaron con esa canción. You provoked me with that song earlier. Yo estaba tranquilo. I was easy. Estaba ahí bien. I was good. Ponen a cantar esas cosas así que you start singing songs like that and te elevan a la grandeza de Dios. They elevate you to the greatness of God. No tenía que tocar, brother. He didn't have to touch her. Pero no la preñó. Antes. But he didn't get her pregnant before. Debió preñarla antes de pecar. He should have gotten her pregnant before sin. Pero no lo hizo. But he didn't do it. Hicieron su peor decisión. They made the worst decision. Tratar de vivir en lo natural. Trying to live in the natural. Sin lo espiritual. Without the spiritual. Y ese fue el pecado. That was the sin.
sacarte la sustancia de que te gobernaba. Take the substance that governs you out of you. Para ahora vivir en lo natural. To now live in the natural. El pecado consistió en ese. The sin was there. En desobedecer a Dios. In disobeying God. Para aprender lo que es bueno y es malo. To learn what is good and bad. Y eso Dios le dijo, puedes comer lo que tú quieras aquí. And God said, you can eat whatever you want here. Pero lo que es bueno y es malo, la decisión de lo que es bueno y es malo me compete a mí, no a ti. But the decision of what's good and bad is belongs to me, not you. Así que viene y ¿qué hace la serpiente? What does the serpent do? Quiere que se le salga lo que de lo que ellos están hecho. He wants to take out of them what they're made of. Para que ahora sea un ser solamente que existe. So now they could be a being that just simply exists. Pero que no vive. But does not live. La única manera que usted y yo podemos vivir, the only way that you and I can live, es si la vida está en nosotros. Is if he lives in us. Si la vida no está en mí, if life is not in me, solamente existo. Then I only exist. Por lo tanto, si Cristo no está en mí, so if Christ is not in que me, él es la vida, and he is the life, yo solamente existo. Then I just exist. Antes de tener a Cristo, before I had Christ, usted existía en lo natural. You existed in the natural. Ahora que Cristo está en usted, now that Christ is in you, usted ahora vive en esta existencia. Now you live in this essence. Pero nada de lo natural sostiene a un hijo de Dios. But nothing of the natural can sustain a son of God. Por eso que no solo del pan vivirá el hombre. That's why not of just of bread lives man. Sino de todo lo que sale de la boca de Dios. But everything that comes out of God's eso mouth. Es lo que sostiene al hombre. That's what sustains man. ¿Qué hace la serpiente? What does the serpent do? Tiene, quiere que ahora Eva y Adán. He wants now for Adam and Eve. No fue culpa de Eva, fue culpa de los dos. It wasn't Eve's fault, it was both of their faults. Porque los dos están hechos de lo mismo. Because both of them were made of the same. Eso es natural y machista echarle la culpa a ella. It's natural and it's messed up. Son de los dos son uno. It was both of them. Eso es bien natural. It's very natural. Recuerde que ella no es ella ni él es él antes del pecado. Remember that she is not her by herself and he by himself. Los dos son uno. Both of them before sin. Both of them were one. Es un concepto bien carnal. It's a fleshly concept. Y la expresión bíblica en Génesis dice. And the biblical expression in Genesis says. Y Eva quedó convencida. And Eve was convinced. Y vio. And saw. Que el fruto era delicioso. That the fruit was delicious. Lo tomó. She touched it. Y lo comió. She took it. She ate it. Los cinco sentidos naturales. Her five senses. Quedó convencida. Oyó. She got convinced. She heard. Vio. She saw. Olió. She smelled. Fruto delicioso. Lo tomó. A delicious fruit. She tacto, touched it. Y lo comió. She gusto. It. Y it tan good. Pronto. Activó los cinco sentidos naturales. And right there she activated the five senses. La sustancia sale. The substance left her. Y ahora descubren. And now she discovers. Que están en nu. That they're naked. Porque finalmente ahora. Because now. Dejaron de ser seres con sustancia eterna. They stopped beings with a sub, with that living substance. Y ahora están viviendo en lo natural. And now they're living in the natural. Y corren a esconderse. And they run to go hide themselves. El pecado consiste sin is composed of en desconectarte de lo espiritual, disconnecting yourself from the spiritual, para vivir en lo natural, to live in the natural, con tus sentidos naturales, with your natural senses. Todavía ese problema existe. That problem still exists today. Porque el día que yo no oigo algo que me guste, because the day that I don't hear something that I don't like, that I like, el día que no venga al culto y no vea, the day that I come to church and I don't see, el día que yo venga al culto y no huela algo, the day that I come to church and I don't smell something, el día que no se profetice algo, the day that something is not prophesied, el día que yo no coma algo. The day that I don't eat something. Dice, no pasó nada. Say, nothing happened in church today. Porque todavía queremos ser seres naturales. Because we still want to be natural beings. A pesar de que tenemos la sustancia eterna. Although we have the eternal substance. Por eso que hay gente que si no sienten algo. That's why there's people if they don't feel something. Si no sienten algo en su naturaleza. If they don't feel something in their natural being. Piensa que no hay unción. They think there's no anointing. Y no han reconocido todavía. They don't recognize yet. De que la iglesia de Cristo. That the church of Christ. Está hecha de la sustancia eterna. Is made of the eternal substance. Lo tanto, desde ese día en adelante, so from that day forward, Adán y Eva, Adam and Eve, operaron en lo natural. Operated in the natural. Ahora para reproducirse, and now they reproduce. Tenían que, to reproduce, they have to make love. Así que el, and so the
vino como consecuencia del pecado. Came as a consequence of sin. ¿Y usted cree que a Dios le tomó por sorpresa eso? And you think that caught God by surprise? Él lo sabía. He knew. Dios siempre ha tenido un plan. God always had a plan. Para que ustedes quede claro, a Dios no cambia de planes. So that it's clear, God doesn't change plans. Voy a repetir, Dios no cambia de planes. I repeat, God does not change plans. Si cambiara de planes, if he were to change plans, no fuera Dios. Then he wouldn't be God. Ese era el plan. That was the plan. Porque el plan no era Adán. Because the plan, Adam was not the plan. El plan era el postrer Adán. The plan was the after. The last Adam. El postrer Adán. Last Adam. Ese postrer Adán es Cristo. That last Adam is Christ. Ahora la sustancia se fue. Now the substance left. Y desde Génesis hasta Mateo. And from Genesis to Matthew. La sustancia bajaba. The substance would come down. Y subía. And would go up. De vez en cuando bajaba. Every once in a while would go down. Y subía. And it would go up. Pero no permanecía. But it never stayed. Porque no había algo que lo pudiera sostener. Because there was nothing that can sustain him. Y él todavía está en el plan. And he is still in the plan. Y en el deseo. And his desire. De que haya multiplicación. For multiplication. Lo que hubo fue multiplicación carnal. There was fleshly multiplication. No hay multiplicación de espiritual. No spiritual multiplication. Lo que hay es multiplicación natural. There's just natural multiplication. Pero nada contiene la sustancia eterna. But there's nothing that contains eternal substance. Por lo tanto, Dios en su plan. And so God in his plan. Decide hacer algo. Decides to do something. Esto lo voy a resolver yo mismo. I'm going to solve this myself. Me voy a despojar de mí mismo. I'm going to take from myself. Y me voy a comprimir yo mismo. And I'm going to take myself. Sí, me voy a hacer en un zip. Un zip file. I'm going to compress myself. Come on, brother. Compress. I'm going to compress myself. A zip. Machucar. Aplastar. To squeeze myself. Me voy a diminini pequeñito. I'm going to minimize myself. No. Escucha. No es cualquiera. It's not just anything. Es Dios. He's God. El eterno. The eternal. Donde todo está en él. Where everything is in him. Y él decide. And he decides. Despojarse de sí mismo. To leave, get out of himself. Y meterse en Cristo. And get in Christ. Porque toda la plenitud de Dios. Because all of God. Habita en Cristo. Abides in Christ. Y ahora dice, and now he says, voy a entrar en aquel óvulo de aquella niña que está fregando allá abajo. I'm going to go inside that young lady that's there. Y entra y allí en el óvulo. And he goes into her óvulo. Ovaries. Sí. Tú sabes cómo queda embarazado, esperma, en busca, ovaries. Entra. Ok, muy bien. Ahí va. Y cuando se mete en el óvulo, and when he gets in the ovary, el hipotálamo, yeah, eso es el hipotálamo. Mira, aquí atrás, the thing back here, de el cuerpo de María, goes into Mary. Dice, nadie se mueva. No one move. Aquí acaba de entrar. They just, someone came in. En este cuerpo acaba de entrar. In this body. Algo que no lo describo todavía. Something I can't describe yet. Nadie se mueva. No one move. María se queda así. Mary stays by. Su corazón se queda así. With her heart. No por mucho tiempo. Not for long. Los pulmones. Her lungs. Todo. El cerebro. Everything. Her brain. Y de momento. And all of a sudden. El hipotálamo dice, acaba de entrar Dios. Says God just came in. Acaba de entrar Cristo. Christ just came in me. Este es el cielo ahora. This is heaven now. Este es el templo. This is the temple. Este es ahora el lugar donde Dios acaba de entrar. This is now the place where God y just came into. Y ahora nosotros le vamos a proveer un cuerpo. And now we're going to provide a body para for que him. La sustancia pueda manifestarse en lo visible. So that the substance can manifest in the visible. El ángel Gabriel llega. Gabriel shows up. Se le queda mirando a la niña. Keeps staring at the woman. Y se le queda mirando y le dice, and staring at her and says, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Says, hi, how you doing? Y le dice, mujer, says, woman, llena eres de gracia.
gracia. You are filled, full El of grace. Señor está contigo. The Lord is with you. Llena eres de gracia. You are full of grace. Porque gracia no es un tema. Because grace is not Porque gracia no es una palabra sencilla. Grace is not just a simple gracia word. Es Cristo. Grace is Christ. La sustancia eterna. And the eternal substance. Ahora esa niña recibe Now that young lady la sustancia eterna. The eternal substance. Y ahora Dios, and now God, Cristo, Christ, Espíritu Santo, Holy Spirit, están ahí, are in her, en ese cuerpo, in that body. Y Gabriel le dice, llena Gabriel eres says, de gracia. You're full of grace. María no sabe lo que tiene. Mary, you don't know what you ella have. Va corriendo para que alguien le explique lo que ella carga. She runs for someone to explain what she carries. Pero nadie le puede explicar a ella lo que ella tiene. No one can explain to her what she has. Porque nadie más en la tierra tiene lo que ella tiene. Because no one on earth has what she has. Y tiempo después nace un nene. And time passes and a boy is born. A quien le llaman Jesús de Nazaret. In whom they call Jesus of Nazareth. Y tú ves a Jesús por allí. And you see Jesus. Pero Jesús, si tú le sacabas la muestra de sangre, but if you were to take Jesus's blood, y si tú lo abrías, and you'd open it up, estaba y contenía, it was contained of, lo mismo que Adán contenía al principio, the same thing that Adam had in the beginning, estaba y contenía a Cristo, it contained Christ, por eso es que Jesucristo, that's why Jesus Christ, es el Mesías, is the Messiah, el Hijo de Dios, the Son of God, y se cría. And he is raised por 30 años. For 30 years. Voy a predicar ya mismito, ¿no? I'm going to preach in a minute. Please. Por 30 años. For 30 years. El muchacho. The boy. Vive en la tierra. Lives on earth. Vive en la tierra. Lives on earth. Y no hace nada. And he doesn't do anything. De lo que tiene adentro. Of which he has on the inside. Solamente vive en lo natural. He just lives in the natural. Vive en lo natural. He lives in the natural. No ha empezado en la razón por la cual vino. He has not began the reason in which why he came. Pero yet. A los 30 años. But at 30 years of age. A los 30 años. At 30 years of age. No a los 12. Not at 12. A los 30 años. At 30 years of age. Llega al Jordán. He gets to the Jordan. Y allí está el primo de él. And there's his cousin. Y lo va a bautizar. And he baptizes him. Y cuando lo bautiza, when he baptizes him, el Espíritu Santo desciende. The Holy Spirit descends. Y el cielo se abre. And the heavens open. Y Dios dice esto. And God says this. Este es mi hijo amado. This is my beloved son. En el cual tengo complacencia. In who I am well pleased. Si lo hubiese dicho cuando resucitó, if he would have said it when he resurrected, estuviera extraordinario. It would have been extraordinary. Pero lo dijo antes de comenzar el ministerio. But he said it before his ministry began. ¿Podrá decir Dios lo mismo antes de usted que usted comience un ministerio? Could God say the same thing about you before you begin your ministry? ¿Podrá Dios decir lo mismo de uno antes de uno hacer algo para Dios? Could God say the same about you before you do something for God? Quiere decir que Jesús vivió 30 años. It means that God lived, Jesus lived 30 years. En un mundo corrompido y lleno de pecado. In a corrupt world and full of sin. Pero él se sostuvo no por lo que había afuera. But he sustained himself not based on what was on the outside, por lo que él cargaba dentro, but on what he carried inside. Y Dios afirma, and God affirms, aún no ha comenzado el ministerio, you have not begun your ministry yet, y yo estoy complacido como ha vivido en la vida. And I am pleased in the way you have Alguien lived your life. Tiene que empezar a entender estas grandezas Someone del has reino. Begun to understand this greatness. Inmediatamente el Espíritu and immediately the Holy Spirit lo lleva al desierto takes him to the desert y vuelve la serpiente and the serpent comes back around con el mismo cuento with the same story la misma historia with the same sad story porque todos los años vienen because every year he comes con la misma historia with the same sad story eso era un corito antes que cantábamos that was a song y ahora viene la serpiente and now here comes the serpent. Y lo primero que habla es de comer. And the first thing he talks about is food. Porque lo primero se trató también de comida. Because the first thing he dealt with was about food also. Come on, somebody. Ustedes saben todo esto. You know all of this. Que yo quiero decirle algo ahorita, pero I'm going to tell you something later. Si no explico esto. But if I don't explain this. Entonces viene con lo mismo. So he comes with the same thing. Ya no es una manzana. He gets an apple. Y que conste que en ninguna parte es una manzana. And in what desert there's no Póngale apple. Que fue un mango. Let's say it was a mango.
Y Jesús and Jesus tiene mucha hambre. Is very hungry. El que tiene hambre es Jesús. And Jesus is hungry. El que tiene hambre. The one who's hungry is Jesus. Es Jesús. Porque Cristo nunca le da hambre. Because Christ is never hungry. Come on, somebody. El que está esmayado. The one who's starving. Es Jesús. Is Jesus. No es Cristo. It's not Christ. A Cristo no le da hambre. Christ does not get hungry. A Jesús tú lo puedes abofetear. Jesus you can slap around. A Jesús tú lo puedes escupir. Jesus you can spit on. A Jesús tú le puedes hablar malo. Jesus you can talk bad to. A Cristo no. Not to Christ. A Jesús tú le puedes arrancar la barba. You can pull Jesus's beard. A Jesús tú le puedes poner clavo. You can put nails in Jesus's hands. A Cristo no. Not Christ. ¿Por qué si tienes mucha hambre no le dices a estas piedras? Why, if you're so, que se conviertan en pan. If you're so hungry, don't you speak to these stones to turn into bread? La respuesta no vino de un estómago hambriento. The answer did not come from a hungry stomach. El diablo sabe cuando tú hablas desde lo natural o hablas desde tu posición en lo espiritual. The devil knows when you talk from your natural or from your spiritual position. La respuesta no vino de un estómago hambriento. The answer did not come. The response did not come from a starving. La respuesta vino de la sustancia de lo que estaba en Jesús. But it came from the substance in which was Jesus. Jesús tiene hambre, mucha hambre. Jesus is very hungry. Y ahora el diablo, la serpiente antigua, and now the devil, the old serpent, le está diciendo, ¿por qué si eres Hijo de Dios? And says, well, if you're the son of God. Fíjate que no le dijo si era el Cordero de Dios. Notice he did not say if you are the Lamb of God. Porque el que lo llamó Cordero no fue Dios. Because who called him a Lamb of God was not God. El que lo llamó Cordero fue Juan. The one who called him a Lamb of God was John. Él es el Cordero de Dios. He is the Lamb of God. Pero el que lo llamó y lo identificó como Cordero fue Juan. But who called him and identified him as the Lamb Dios of God was John. Pero Dios no le dijo el Cordero de Dios. But God did not call him the Lamb of God. Él le dijo, este es mi hijo. He said, this is my son. Y la serpiente no cuestiona si es el Cordero. The serpent doesn't question if he's a lamb. Quiere cuestionar lo que él es adentro. He wants to question what he is on the inside. Si eres hijo. If he's a son. Come on, somebody. Al diablo no le importa si usted tiene trabajo, si está enfermo. The al diablo no le quita el carro. El diablo quiere que usted claudique de lo que usted está hecho. He wants you to convince ¿cómo you of puede what ser tu hijo de Dios y tener hambre? How can you be a son of God and be es hungry? Que este cabezón no ha entendido. This hard-headed doesn't understand. Que no solo de lo natural vive el hombre. That not out of the natural lives a man. No solo de pan vivirá el hombre. A man cannot live off of bread alone. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. But out of every word that comes out of the mouth hace of God. Hace 40 días atrás. 40 days ago. Yo estaba en el río Jordán. I was in the Jordan River. Y papi dijo que yo soy su hijo. And dad said I'm his son. Llevo 40 días en este desierto. I'm 40 days in this desert. No porque no tenga poder de convertir las piedras en pan. Not because I don't have the power to turn those stones into bread. Es que a mí me sostiene lo que dijo papi. It's because I'm sustained by what my father said. Que si yo soy su hijo, eso es más que suficiente. He said if I'm his son, that's more than enough. Un hijo de Dios no lo sostiene nada de lo natural. A son of God is not sustained by anything of the natural. Un hijo de Dios lo sostiene. A son of God lo is sustained que ha by salido de la boca de Dios. What has come out of the mouth of dice God? Lo que tienes a tu lado a mí me sostiene lo que sale de la boca de Dios. So the person next to you, what sustains me? What comes out of the mouth of God? Usted puede estar aquí pasando una aflicción. You could be going through an affliction. Usted puede here. Estar aquí hoy enfermo. You could be sick today. Usted puede estar batallando ahora mismo en lo natural. You could battle something in the natural. Pero no hay nada en el hijo de Dios que no te sostenga. But there is only the things carga of God that sustain you. Palabra eterna, you carry an eternal word of God in you. Usted carga una palabra eterna que te sostiene. The eternal of God that sustains you. No solo. ¿Cuál es el problema de nosotros? That's our problem. Que queremos oír. That we want to hear. Ver. See. Oler. Smell. Comer, tomar. Eat, take, touch. Y comer. Eat. Para satisfacer lo natural. To sustain. And satisfy the natural. Que no hemos valorizado. That we have not valued. Lo que tenemos. We do not value what we have. No, no. No solo de pan vivir el hombre. Not just of bread. What can a man live? Este cuerpo se enferma. This body can get sick.
Estamos en un mundo corrompido. We are in a corrupt world. Pero usted no pertenece a este mundo. But you do not belong to this world. Estamos en este mundo. We are in this world. No somos de este mundo. We are not of this world. Pero estamos para este mundo. But we are here for this world. Para reproducirnos. To reproduce ourselves. Jesucristo. Jesus Christ. Cristo en Jesús. Christ in Jesus. Lo hace el Cordero de Dios. Makes him the Lamb of God. Y lo hace el Mesías. And makes him the Messiah. Y un día Jesús está con sus muchachos. And one day Jesus with his people. Se monta en una barca. And he gets on a boat. Y se forma un titingo. And they start talking. Titingo es una palabra hebrea, griega, puertorriqueña. A Greek Hebrew word. It's our gospel. Como una tormenta. In the middle of a storm. Y Jesús está dormido. And Jesus is asleep. Porque el que duerme es Jesús, Cristo nunca duerme. Because he who sleeps in Jesus never sleeps. Jesús tiene que dormir. But Jesus has to sleep. Pero Cristo no. But not Christ. Por eso que nunca se dormirá. That's why he never falls asleep. Okay. Que guarde. Okay, está bien, muy bien, muy bien. Y los discípulos no despiertan a Jesús. The disciples don't wake up Jesus. Porque si los discípulos supieran quién era Cristo. Because if the disciples knew who Christ was. No molestan a Jesús. They wouldn't bother Jesus. Me dan tiempo, necesito tiempo. You give me como some quiera time. Lo voy a coger. Yo vine de Puerto Rico, I'll y lejos, así I'm que. Coming from Puerto Rico, so you're gonna give it to no me. Tenga. Todos tenemos siempre prisas para lo natural, no para lo espiritual. We're always in a hurry for the natural, but not the spiritual. Sí. Ellos están viviendo un momento tormentoso. They are living in a tormented moment. Y despiertan a Jesús para que le resuelva un asunto natural. And they wake up Jesus to solve a natural. Thing. Cuando tú cargas a Cristo, when you carry Christ, y sabes que lo cargas a él, and you know that you carry him, no lo molesta para resolver asuntos naturales. You don't bother him to solve natural problems. Y eso es lo que nosotros hacemos. And that's what we do. Oramos solo, we pray, para que resuelva asuntos naturales. We only pray for him to solve natural. Y él no vino a resolver asuntos domésticos. And he did not come to solve domestic problems. Dile que tiene a tu lado. Toma. Tell the person next to you, take that. Dale algo ahí, mijo. Take that. ¿Usted crees que Dios el eterno? You think the eternal God? Se despoja de sí mismo. Can dispose of himself. Manda a sí mismo en Cristo. Sends himself in Christ. Para resolverte un dolor de cabeza tuyo natural. To solve your natural headaches. Porque te comiste una chuleta anoche. Because you ate some pork chops last night. Cristo es pa muchas cosas más que esas. He's for many more things than just that. Comiste tres cantos de pizza a las 8 de la noche. You ate three pieces of pizza at 11 o'clock last night. Habla que tu siervo oye. Speak for your servant listens. O sea que la palabra es de doble filo. Corta para aquí, que está tajándome acá ahora mismo. Double edged sword. It's speaking that way. Si usted me abre ahora, en vez de ver a Cristo, lo que ve son pepinillos y digo chorizos y cosas. You're gonna see chorizos and pepperonis. Despiertan a Jesús. They wake up Jesus. A Jesús no lo despertó la tormenta. The storm did not wake up Jesus. Porque alguien que tiene a Cristo no hay tormenta que lo despierte. Because a person who has Christ, there's no storm no that can wake him up. No tengo tiempo para esto. Yo I don't quisiera. Have time for this. ¿Qué te despierta a ti? Un problemita si tienes a Cristo. What's going to bother you? A problem, but you Jesús have Christ está in tranquilo you. Durmiendo. Jesus is sleeping. Claro, está durmiendo tranquilo. Relax. He's sleeping nice and easy. Relax. Hay una tormenta. There's a storm. Pero él está tranquilo. But he's relaxed. Porque él tiene a Cristo. Because he has Christ. Los que no tienen a Cristo son los discípulos. The ones who don't have Christ are the disciples. Y ellos están asustados. And they're scared. Por lo tanto, tienen que despertar a Jesús. So they have to wake up Jesus. Y lo despiertan. And they wake him up. Y cuando Jesús se despierta, and when Jesus wakes ¿qué up, es lo que le pasa? They say, what happened? ¿Tú no ves que nos vamos a hundir? You don't see that we're about to sink? Y ahí sale por primera vez el emoji. And for the first time, the emoji comes out. Este. This emoji. Estos discípulos, estos apóstoles míos. These disciples of mine. Hágase, hágase. Do this, do this.
this emoji. El emoji así de. The emoji. Me gusta hacer mucho eso. Casi I siempre like lo uso. I use it all the time. Pastor, ore por mí que tengo el diablo en casa. Pastor, pray for me. I got the devil on me and I do this. ¿Cómo puede estar el diablo en la casa y Cristo se fue? How could the devil be in your house? Where did Christ go? ¿Cómo puede haber un diablo cerca de ti si tú cargas la sustancia eterna? How could there be a devil next to you if you carry the substance of Christ inside of you? No hay infierno que se acerque a un hijo de Dios que tiene a Cristo. That can get close to God. Vamos, dile que tienes a tu lado. Tienes a Cristo. Jesus. A menos que lo haya dejado en la fuente. Unless you left him in the fountain. A menos que haya un ahorita cuando se acabe el servicio todo el mundo voy. Bueno, Cristo, nos vemos el domingo que viene. You take off your jacket and you say, "All right, Christ, I don't need you anymore." Hay gente que piensa que tiene vida secular. There's people who think that way. Un hijo de Dios no tiene vida secular. A son of God does not have a secular life. Un hijo de Dios, a son of God, no tiene vida secular. Does not have a secular life. ¿Sabe lo que significa vida secular? Do you know what a secular life means? ¿Y qué tú haces en tu vida secular? What do you do on your secular life? Pues yo trabajo aquí, voy allá. I work here, I go there. Mira, cabezón, cabezones. Hard-headed. Cabezones es una palabra hebrea, griega, puertorriqueña. That's a Greek. Dile que tienes a tu lado. No tenemos vida secular. No tenemos vida secular. We do not have secular lives. A menos que tú te quites la vida y vuelvas y te la pongas. Unless you take your life off and you put it back on. Un hijo de Dios tiene vida en Cristo. A son of God has a life in Christ. Tiene vida eterna. Has eternal life. Y es espiritual donde quiera que vaya. And he's spiritual wherever he goes. Que no se te note lo que tú eres afuera es otra cosa. If it's not noticed what you are on the inside is another thing. Pero un hijo de Dios no tiene vida secular. But a son of God does not have a secular life. Usted trabaja con la vida de Cristo. You work with the life of Christ. Usted es un ser espiritual. You are a celestial being. O se equivocó Pablo cuando escribió ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí. Or did Paul make a mistake when he said I don't live anymore but Christ lives in me? Usted y yo no tenemos vida secular. You and I do not have secular lives. ¿Qué hace de lunes a viernes? What do you do from Monday to Friday? Sigo siendo hijo de Dios. I continue being a son of God. Soy un hijo de Dios. I'm a son of God. Por lo tanto, si usted es hijo de Dios 24/7, and so if you are a son of God 24/7, no debe de haber otro mejor empleado en esa empresa que el hijo de Dios. There should be no other employee at that job other than you. Y ese hijo de Dios no llama fingiendo enfermedad para reportarse enfermo. And that son of God does not go around saying that he's sick so he doesn't go into work that day. ¿Quién dijo eso? Por favor, everybody. Please, please, everyone. All right, okay, you got it. Jesús se levanta. Jesus gets up. Y le dice a la tormenta. And he tells the storm. Al viento, hey, shut up and be quiet. To the wind, he tells him to be quiet. Y al mar le dice, hey, you. And to the sea. Y el mar hace. And the sea. Y el viento hace. And the wind. Los discípulos oyeron a Jesús. The disciples heard Jesus mandar a callar el viento y la tormenta. To tell the storm and the sea to be quiet. Y los discípulos dicen, ¿quién es este? And the disciple says, who is this guy? Este. Who is he? ¿Cómo tú le llamas este? How do you just call him this? Al Cristo eterno. The eternal Christ. Porque ellos no están viendo a Cristo. Because they're not seeing Christ. Ellos están viendo a Jesús. They are seeing Jesus. Porque ellos no tienen revelación de quién es Cristo. Because they don't have a revelation of who Christ is. Por lo tanto, ellos oyen a Jesús. So they hear Jesus. Y oyen que Jesús manda a callar el viento. And they hear that Jesus tells the storm to be quiet. Pero el viento y el mar, but the wind and the sea, no oyen voz humana. Don't hear a human voice. Mira, bye. El viento no oye voz humana. The storm, the wind, the sea does not hear a human voice. ¿Y por qué se quedaron tranquilos? And so then why did they calm down? Porque la tormenta se disipó. Because the storm. Porque ellos oyeron a Cristo. Heard of Christ. Porque ya esa voz la conocen. Because they recognize that voice. Porque el que los creó le habló así. Because the one who created them spoke to them that way. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Anyone understand what I'm saying? Los discípulos andan con Cristo. The disciples are walking around with Christ. Pero no saben quién es Cristo. But they don't know who Christ is. Por lo tanto, hay que darle la revelación. So they have to be given the revelation. Un día andan ellos todos juntos. One day they're all walking together. Y el Señor les pregunta. And Jesus asks, ¿qué dice la gente por ahí? What do the people say? ¿Qué es el Hijo del Hombre? That the Son of God is. Bueno, algunos dicen que tú eres Elías. Some say you're Elijah. Algunos dicen que tú eres Jeremías. Some say you're Jeremiah. Él no está preguntando para haciendo un searching de su popularidad. He's not asking to find out how popular he is. Él no está averiguando cuántos likes
tiene lo que escribió en Facebook. He's not trying to find out how many likes he has on Facebook. Come on, somebody. Él no está averiguando eso. He's not trying to figure that out. Él no tiene complejo. Él no necesita eso. He doesn't have a complex. He doesn't have that. Él sabe lo que él es. Who he is. Él simplemente está preguntando. But he's just asking. Porque es una pregunta retórica. Because it's a rhetorical question. Esa pregunta retórica no requiere necesariamente una respuesta. That rhetorical question doesn't necessarily need a response. Una pregunta retórica es para formular en ti un análisis. A rhetorical question is to formalize inside formar pensamiento analysis, para que tú puedas llegar a una conclusión. To figure out and get to a conclusion. ¿Y quién es este? And who's this? Y ahora le dice, ¿y quiénes dice la gente por ahí? And what do the people say around? Y algunos dicen esto. And some say this. Otros dicen esto. And some say that. Siempre el humano always, humans tiene distintas opiniones acerca de lo que somos nosotros. Have different opinions on who we are. Esa es la reputación. That's your reputation. Lo que algunos piensan de usted. What some people think of you. El problema es que también nosotros hemos predicado a base de opiniones. The problem is that sometimes that we have also preached off of opinions. Y el cuerpo de Cristo no se edifica a base de opiniones y de lo que piensa alguien. The body of Christ is not edified based on what other people are opinioning. Usted no vino aquí a escuchar una opinión humana. You do not come here to listen to a human opinion. Usted debe de ser como el viento y la tormenta. You should be like the wind and the storm. Que oiga la voz de Arnaldo. That listen, you should not be like the wind and the storm. En lo natural. The voice of Arnaldo, in the natural. Pero su espíritu. But your spirit. Por eso que la Biblia enseña que el que tenga oído. That's why the Bible says that he who has a ear. Oiga lo que el espíritu. To hear what the spirit. Dice, alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Anyone understand? No vinimos a ser entretenidos y a emocionados en nuestra carne. Emotional in our flesh. Venimos a ser afirmados y edificados en el Espíritu. We come to be edified in the Spirit. La gente siempre tendrá una opinión acerca de lo que es Dios. People will always give you an opinion on what God is. Pero la vida espiritual no se edifica a base de opiniones. But the spiritual life is not based on opinions. Y ahora viene Jesús. And now comes Jesus. Jesucristo. Jesus Christ. Y pregunta, ¿y qué dicen ustedes? And says, who do you say? Que soy yo. I am. Y Dios hace. And God says. Dios interrumpe. God interrupts. Dios interrumpe. God interrupts. Dice, no quiero escuchar más pamplinas, sandeces y estupideces de hombres. So I don't want to hear any more of this nonsense. Estupidez es una palabra que está en el diccionario y se puede usar. No quiero escuchar más changuerías. I don't want to hear any of this nonsense. Y ve a Pedro. And he sees Peter. Y Dios hace. God does. A Pedro. He blows into Peter. Y Pedro hace, And Peter goes, siento un fuego que me está quemando. He says, I feel a fire. Y Pedro recibe un destello. And Peter receives. Y lo mira. Tú eres el Cristo. He says, you are the Christ. Tú eres el Mesías. You are the Messiah. Tú eres el Hijo del Dios viviente. You are the Son of the Living God. Jesús sonríe. Jesus smiles. Los discípulos se quedan así. The disciples. Y Cristo le habla. And Christ speaks. Y le dice, eso no te lo pudo haber revelado carne ni sangre. And says, that has not been revealed to you by flesh, by neither flesh or blood. Porque nadie tiene lo que yo tengo. Because no one has what eso I have. Lo único, el único que te lo pudo haber revelado. The only one who could have revealed that to you. Ha sido mi Padre que está en los cielos. Is my Father who is in heaven. Por lo tanto, Cristo no es aprendido. Christ is not something you learn. Cristo es revelado. Christ is something revealed. Yo puedo llevar años aquí congregándome. I could be many years here uniting. Escuchar innumerables cantidad de mensajes bíblicos. Listening to a great number of preachings. Y nunca Cristo se me haya revelado. And Christ never be revealed to me. El único que lo revela es Dios. The only one who reveals him is God. Por más que uno trate de explicarlo. And for the more that you're able to explain this. Se pregunta por qué hay gente que no transiciona. And why are there people who do not transition? Es porque no se le ha revelado. It's because it's not been revealed to them. No lo que no tienen. Not what they don't have. Sino lo que tienen. But what they do have. A Cristo usted no lo aprende. So you cannot learn Christ. A Cristo usted no lo conoce. You can't just know Christ. Cristo es revelado. Christ is revealed. Y una vez que es revelado, and once he is revealed, lo aprende en el Espíritu. You learn it in your lo spirit. Conoce en el Espíritu. You know it in your spirit.
le da la revelación a Pedro en ese momento. He gives Peter the revelation. Wow. Y Jesús le dice, wow. And Jesus says, wow. Simón, hijo de Jonás. Simon, son of Jonah. En otras palabras, le está diciendo, tú que eres un hombre natural. And he says, you who are a natural man. Has recibido una revelación espiritual. You have received a spiritual revelation. Acabas de ver en mí de lo que yo estoy hecho. You've just saw what's inside of me, what I'm made of. Antes nadie sabía que Jesús era Cristo. Before there was no one who knew that Jesus was Andan Christ. Andan con él, pero no lo conocen. They walk with him, but they don't know him. Y al que Dios se lo reveló fue a Pedro. And so the one that God revealed it to was instante, Peter. At that moment. Tú, Simón, hijo de Jonás. You, Simon. Ahora yo te digo a ti. Now I tell you. Que serás una piedra. That you are a rock. Y a ti te daré. And I will give you. Te daré. I will give you. Te daré. I will give las llaves. The keys. Del reino de los cielos. Of the kingdom of heaven. Alguien tiene una llave por ahí que me la preste. Anyone have some keys around there? Anyone have some keys? Una llave, cualquier llave, no importa. Any kind of keys. Any kind of keys. I got it. A ti te daré. I will give you. Te daré. I will give you. Te daré. I will give you. No le dijo te doy. I didn't say I will. I'm. You have. Listen very carefully, please. Listen. A ti te daré. I will give you. Las llaves. The keys. Del reino del cielo. To the kingdom of heaven. No se las dio. He didn't give it to him. Te las daré. He said, I will give it to you. Te las daré. I will give it to you. No se las dio ese día. He didn't give it to him that day. No se las podía dar. He couldn't give it to him just yet. Él se las quiere dar. He wanted to give it to him. Pero no se las puede dar ese día. But he couldn't give it to him that day. Yo te las voy a dar. I will give it to you. Pero no es hoy. But not today. Porque tú no tienes capacidad. Because you're not, you don't have the en ti capacity para sostener estas llaves. To sustain these keys. Tú careces de la sustancia. You carry the substance. Para tener las llaves del reino. Or you lack the substance to carry the keys. Te daré. I will give you. Te daré. I will give you. Es futuro. It's something future. Es futuro. It's something in the future. ¿Cómo yo sé? How do I know? Que no se las pudo haber dado. That he couldn't give it to him just yet. Y se las dio después. And he gave it to him later. Yo te voy a explicar por qué. I'll explain it to you. Porque ese mismo día. Because that same day. Jesucristo comienza a decir Jesus begins to say que tiene que ir a Jerusalén that he has to go to Jerusalem a cumplir el propósito to fulfill the purpose. Y ahora and now, Pedro Peter, al que Dios le sopló in the one that God revealed that revelation, que Jesús era Cristo that Jesus was Christ, le dice tú no vas para allá he tells him, you're not going there. No puedes ir para allá you can't go over there porque te van a matar because they're gonna kill you. Y ahora Jesús le dice and now Jesus says, apártate de mí get behind me, Satanás Satan. ¿Cómo Dios how can God le da una revelación a alguien give someone a revelation para luego tener que llamarlo diablo? And later have to call him a devil. ¿Cómo tú le prometes las llaves a alguien how do you promise the keys to somebody para luego llamarlo Satanás? To later call him Satan. Por eso que no se las pudo dar ese día. That's why that day he couldn't give it to him just porque yet. Tú no le entrega las llaves a alguien because you don't give the keys to somebody para luego llamarlo Satanás. Then later you're going to call him Satan. No es que Pedro estaba endemoniado. It's not that Peter had a demon on him. Lo que él está diciendo es Satanás. What he's saying is Satan. Satanás. Satan es oposición. Is an obsession. Oposición. Obsession. Cuando yo digo algo contrario a lo que Dios quiere, when I say something contrary to what God is saying, lo que yo hablo es Satanás. What I am speaking is Satan. Por eso que cuando Dios habla, habla Cristo. That's why when God speaks, he speaks Christ. Pero cuando el hombre natural habla, habla Satanás. But when the natural man speaks, he speaks Satan. Porque todo lo que el hombre natural habla se opone al plan eterno. Everything that the natural man speaks is against the eternal plan. Yo he empujado esto aquí, me hago entender. Am I explaining myself? Lo tanto, ¿por qué le llamó Satanás? And so why does he call him Satan? Porque una revelación divina because a divine revelation no puede ser retenida en la carne. Cannot be retained in the flesh. Y él no tenía and he didn't have lo que necesitaba what he needed para retener to retain lo que el Padre le dijo. What the Father said. Entonces Pedro es de la generación and so Peter's of the generation de oidores olvidadizos. Of listeners and forgetters. Cuando yo me crié, when I was raised, mami me decía, tú eres como el lagartijo. Mom said, you are like the lizard.
te entra por aquí, comes through one ear, y te sale por acá, and out the other. A Pedro le entró la revelación por aquí, Peter got the revelation through here, y le salió por allá, and it came out over there. Porque lo que Dios entrega, because what God gives you, todo lo que viene de la boca de Dios, everything that comes from the Father's no mouth, puede ser retenido en la carne, cannot be retained in the flesh, es para ser afirmado y recibido en el Espíritu. It's to be affirmed and received in the Pedro, Spirit. Pedro, igual que los demás discípulos, Peter, just like all the other carecían disciples, de la sustancia eterna, lacked that substance. Por eso que usted lo ve después, that's why you see later, negando a Jesús, you see him denying Christ, Jesus. Después lo ve en el arresto, then in the rest, sacando espada. Then you see him later taking out his sword. Porque el tipo sigue operando en la carne. And he keeps operating in the flesh. No tiene sustancia eterna. He does not have an eternal substance. Yo ahora sí voy a terminar. Now I'm going to finish. Predico otro día. I'll preach another day. ¿Cuánto me dan algunos 10 minutitos? How many of you give me 10 more minutes? Ponme música de algo. Give me some music. De lo que Dios te muestre. Whatever God reveals to you. ¿Cuál fue la intención y el plan de Dios siempre? What was the intention and the purpose? ¿Qué fue lo que le dijo ahorita? What did I tell you before? Tener una familia de muchos. To have a family. ¿Sí o no? Yes. Reproducción. To reproduce. Multiplicación. Multiply. En el reino. In the kingdom. Y el reino es Cristo. And the kingdom is Christ. Y el reino de los cielos o del cielo es Cristo. And the kingdom of Cristo es el cielo. Christ is heaven. Ahora Jesús va camino a la cruz. So Christ is on his way. Jesus is on his way to the cross. Y ahí de nuevo lo que se vio una vez. And again what we saw long ago. Sombra, tipo y figura, Adán. Shadow, a type, a figure, Adam. El postrer Adán. The last Adam. Va camino. Is on his way. A la cruz. To the cross. Y ahora Dios hace lo mismo que hizo al principio. And now God does the same thing he did in the beginning. Exactamente lo mismo. The exact same thing. Puso a dormir al postrer Adán. He puts the last Adam to sleep. Come on, somebody. Lo puso a dormir. He puts him to sleep. ¿Para qué? Porque el Adán caminó. Because Adam was walking. Y el padre dijo, no es bueno. And the father said, it's not good. Que el postrer Adán esté solo. For the last Adam to be alone. Le haré ayuda idónea. I'm going to make him a suitable helper. Y él caminó. And he walked. Más para el postrer Adán. And the last Adam. No se encontró ayuda idónea. Was not found. Te lo dijo de esta manera. He said it this way. No tengo donde recostar mi cabeza. I don't have anywhere to lay my head. Lo que veo es carnalidad. What I see is flesh. Religión. Religion. Ley. Law. No hay nada que contenga. There's nothing that can contain. De lo que yo estoy hecho. What I'm made of. Para reproducirme. To reproduce myself. Es creación de Dios. It's God's creation. Pero lo de donde único Dios sopló. But the only one who God blew into. Es me. Was me. No es bueno. It's not good. Que Cristo esté solo. For Christ to be alone. Le haré ayuda idónea. I will make him a suitable helper. Y en la cruz lo puso a dormir. And on the cross he was put to sleep. Por eso que cuando Lázaro se murió. That's why when Lazarus died. Dijo, Lázaro no está muerto. He said, Lazarus is not dead. Solo. He just sleeps. Un hijo de Dios no muere nunca. A son of God never dies. Never. Never dies. El día que este cuerpo the day that this body deje de existir, no diga que el pastor Ginés se murió. Stops existing, don't say Pastor Ginés died. Solo duerme. He just sleeps. Porque ya habitamos en la vida eterna. Because we abide in eternal life. La vida eterna está en nosotros. The eternal life is in us. Y allí murió. And he died. Se le llama crucifixión. It's called crucifixion. Y Dios dice, lo tengo dormido. And God says, he's sleeping. Y voy a hacer lo mismo que hice al principio. And I'll do the same thing I did in the beginning. Y usó. ¿Tú crees que aquel soldado romano fue el que lo abrió? You think that Roman soldier was the one who opened them up? Ya eso estaba escrito. That was already written.
Dios usó un instrumento natural en las manos de aquel soldado. God used a natural instrument in the hands of that soldier. La incisión natural. To make the natural incision. Para que saliera sangre y agua. So that blood and water can flow. Para que nosotros pudiéramos ver. So that we could see. Y conocer. And know. Y ese día. And that day. Salió la ayuda idónea. The suitable helper came out. La ayuda idónea. The suitable helper. Se llama, no se llama Eva. It's not called Eve. La ayuda idónea es iglesia. The suitable helper is called the church. Él asciende al cielo. He ascends to heaven. Y Pedro, con todos sus discípulos, and Peter with all of his disciples, más de 120 personas, more than 120 people, están reunidas en el aposento alto. Are united in Hechos in capítulo 2. Acts 2. Están allí reunidos. They're there. Y de repente, and all of a sudden, se mete un Escucha. Listen. Dice que cuando Jesucristo murió, says that when Jesus Christ exhaló, died, he exhaled. Saben que cuando un meteorito, how many of you know that when a meteorite cruza la atmósfera, crosses the atmosphere, se vuelve una bola de fuego, it turns into a ball of fire, sustancia, a substance, entra a la atmósfera natural, enters the natural atmosphere, se vuelve como llamas de fuego, turns into a ball of fire, y ese día, and that day, sobre todos los presentes, over everyone present, en aquel aposento alto. There that day. No solo sobre Pedro, not just over Peter, sino de todos los que están allí, but everyone there. Listen very carefully. Give me the key again. Con el soplo, with that breath, come on somebody, con el soplo, with that breath, I got the power. Dun, 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 dun. Ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. And they began to speak in new tongues. No eran lenguas espirituales. Not spiritual tongues. E empezaron a hablar en idiomas. They began to speak in languages. Lea Hechos 2, no tengo el tiempo ahora. Read Acts 2. Allí habían. Cuando la iglesia surge, when the church happened, esa es la primera vez que se ve a la iglesia. It's the first time we see the church. Está ahí la iglesia. There's the church. Ya hay iglesia. It's already a church. El día de Pentecostés hay iglesia. The day of Pentecost is a church. Y ellos comienzan a hablar. They begin to speak. En nuevos idiomas. In new languages. Todos los cretenses que están allí. Everyone who todas there. Las naciones que son muchos que no me las sé de memoria, all pero están en Hechos capítulo 2. All the different nations that were there. Están entendiendo lo que ellos están hablando. Are understanding what they are saying. Póngale que habían españoles, rusos, let's say it was Spanish, habían de todos los idiomas, chinos, japoneses. Let's say Chinese, Japanese, all the languages. Todas las lenguas están entendiendo. All of the languages are understanding. Lo que ellos están hablando. What they are saying. Están oyendo a Cristo. They're listening. They hear Christ. Están oyendo a Cristo. They hear Christ. Están oyendo a Cristo. They hear Christ. Pedro
no solamente tiene las llaves. Peter not only has the keys. Pedro y todos los demás tienen la llave. Peter and everyone else there has keys. Porque la llave no se le entrega a uno. Because the keys are not given just to one. La llave la tiene la iglesia. The church has the keys. No es de Pedro nada más. It's not just Peter's. ¿Sabes por qué yo lo sé? You know why I know Porque this? En el momento en que Pedro tenía la revelación de quién era Cristo, because in the moment that Peter had the revelation le dijo, of who Christ a ti te daré las llaves. He said, I will give you the keys. Pero eventualmente todo el que tenga la misma revelación que tú tienes, but eventually everyone who has the revelation tendrá that you también have, la llave. Will also get the keys. Vamos a ver que me está entendiendo lo que le estoy Anyone diciendo. Understand what I'm saying? Mire mi hermano, lo que le estoy diciendo es what I'm saying is que ese día that comenzó that day, a manifestarse la iglesia. Began the church to manifest. La iglesia es usted y yo. It's you and I. Ahora no está en uno. Now it's not just in one. En otra palabra, no está en uno solo. In other words, it's not just in la one. La sustancia eterna. The eternal substance. Dile que tienes a tu lado, está en ti, está Tell en mí, está en ti, está en mí, está en ti, está en mí. Todo el que ha recibido a Cristo ya tiene la sustancia Everyone eterna. Who has received Christ Todo has already el que ha recibido a Cristo ya tiene eternal. La llave del evangelio. They already have the keys ya of the tiene gospel. La llave del reino del cielo. They already have the keys of heaven. ¿Cuál fue el primer error? What was the first mistake? De alguien que tiene llaves. Of someone who had keys. Que carga gracia. That carries grace. ¿Cuál fue el primer error de Pedro? What was Peter's first mistake? Dice que impulsado se levanta. Says that he got up. Come on, es el primer mensaje que se predica. It's the first message that was preached. En el primer servicio y culto evangelístico. In the first Evangelist service. Es el momento en que la llave. ¿Cuántos saben que la llave es Cristo? How many of you know that the keys is Christ? ¿Cuántos saben que la puerta es Cristo? How many of you know that the door is Christ? Es la primera vez. It's the y Pedro, first time. Pedro. Y se levanta. And Peter gets up. Y mira lo que dice. Says, look what he says. Ay, otra vez. And again. Inmaduro. He's mature. Mira lo que dice. Varones israelitas. His fellow Israelites. ¿Quién le dijo a Pedro? Who told Peter? Que el evangelio es solo para los israelitas. That the gospel was only for the Israelites. Si allí estaban de todas las naciones. If there were all different nations there that day. ¿Viste? See? El tipo da el primer mensaje, dice. He gives the first message. Varones israelitas. But beloved Israelites. Este Jesús que ustedes crucificaron. The Jesus that you crucified. ¿Quién le dijo a él que el evangelio es para los israelitas? Who told him that the gospel was just si for the Israelites? Allí tienes al cananeo, allí tienes a todas las demás naciones. You had the Canaanites there. You had different nations. Esta llave del reino no es para los israelitas nada más. The keys of the kingdom is not just for the Israelites. Todavía necesita ser transformado. He still needed to be transformed. Usted puede tener llave del reino. You can have keys to the kingdom. Y limitar la entrada por lo que predica. And limit people's entrance based on what you preach. Yes. ¿Acaso no ha sido el problema eterno de las iglesias? Hasn't that been que usan el evangelio solamente para algunos, that they use the gospel just for some, y que si usted no se parece a lo que ellos creen que debe de ser and hijo if you don't de look Dios, like what they think no le dan entrada, like, then they don't give you entrance. No tengo el tiempo para eso. I don't have time for that. Tengo que terminar y irme a comerme algo. I have to finish. I gotta go eat something. Porque esta carne se alimenta de carne. Because this flesh is fed off of the natural. ¿Sabe cuántos se convirtieron en ese primer mensaje? You know how many got converted that day? ¿Alguien sabe? That time? 3,000. 3,000. ¿Sabe por qué se convirtieron 3,000 ese día? You know why 3,000 converted? Porque no escucharon a Pedro. Because they didn't hear Peter. Porque finalmente escucharon a Cristo. They finally heard Christ. Y ese día, and that day, Dios miró. God looked. Recuerda que él quitó el pecado. Remember that he took away the sin. Recuerda que él castigó el pecado. He took away the sin. Escucha lo que te digo. Listen. Él perdonó el pecado. He forgave sin. La gente peca porque le da la gana.
son desobedientes. They are disobedient. Lo perdonó. He forgave them. Y finalmente Dios ve. And finally God sees. Finalmente hay multiplicación. Finally he sees multiplication. Con un mensaje. With one message. 3,000. Y Adán no pudo. And Adam. Ni uno. Couldn't. Not even just one. El que lo concibió lo mataron. The one who conceived them, they killed him. Y lo mató al otro que él mismo concibió en pecado, que fue Caín. Killed the other one that conceived him. Naturaleza pecaminosa. Which was Cain. Y en ese primer día. And that first day. La llave del reino del cielo. The keys of the kingdom of heaven. Se abrió. Opened. Y 3,000. La primera congregación se fundó. And 3,000. No con 120. The first congregation was not sino made of 120. 3,120. But with 3,120. Que compartían la sustancia. That shared the substance. En el próximo culto. Next service. 5,000. 5,000. ¿Y por qué usted y yo todavía? And why you and I still? No hemos multiplicado. I haven't multiplied yet. La llave del evangelio, the keys of the gospel, del reino, of the kingdom, es proclamar, is to proclaim, lo que ya Dios hizo, what God already did, y lo que él hizo es, and what he's, finalmente, finally, tener una familia de hijos, have a family of sons. Nosotros queremos que él resuelva asuntos naturales. We want him to solve natural problems. Él sana, sí. He heals, yeah. Provee, he provides, sí. Yes. Pero más que eso. But more than just that, él quiere que tú vivas. He wants you to live por lo que él es en tu vida. On what it is. ¿Será que necesitamos nosotros valorar? Could it be that we need to value de lo que estamos hechos? What we're made of. ¿Y quién eres, Cristo? And who is Christ? ¿En qué he estado entretenido? And what are we entertained in? ¿Será Cristo mi Señor? Could Christ be my Lord? Hoy me dijiste que no tengo vida secular. You told me I didn't have a secular life. En otras palabras, yo no me mando. In other words, I don't tell myself what to do. ¿Cuántas decisiones he tomado en la vida? How many decisions have I taken in my life? Sin saber si eso era lo que tú querías. Without knowing if that is what you truly wanted for me. ¿Cuántas cosas he hecho? How many things have I done? Sin saber que si es parte de mi naturaleza. Without knowing if it's part of my nature. ¿Cuántas veces me he casado? ¿Cuántas veces me he enamorado? ¿Cuántos trabajos he pedido? ¿Cuántas cosas he comprado? How many things have I bought? ¿Será parte del plan tuyo para mi vida? Could that have been your plan for my life? En Cristo. In Christ. Ser y hacer. Ser y hacer. To be and doing es una sola cosa. Is one thing. Si usted tiene la llave del evangelio, if you have the keys of the gospel, si tenemos las llaves del reino de los cielos, if we have the keys of the kingdom of heaven, sepa que hay un gobierno que nos gobierna. Know that there is a government that governs over us. El señorío de Cristo. The seniority of Christ. Antes éramos esclavos del pecado. Before we were slaves to sin. Pero hoy pertenecemos al reino. But now we belong to the kingdom. Y en este reino hay un rey. And in this kingdom there is a king. Y en este reino se requiere obediencia. And in this kingdom obedience a lo que es la vida de Cristo. To what is the life of Christ. Cada uno de nosotros. For each and every one of us. ¿Sabe de qué estás hecho? Do you know what you're made of? Estás hecho de Cristo. You're made of Christ. Y si eso no es suficiente, and if that's not enough, nada lo será. Then nothing will. Gracias, Dios. Thank you, God. No nos da tal vez las palabras humanas para poder entender grandeza eterna. We don't have enough words to understand the eternal. Y uno quisiera, Señor, entender estos asuntos. And we would like to understand these things. Se nos hace difícil poder entenderlo en lo natural. It makes it difficult to understand in the natural. Pero te plació poner eternidad en nosotros. But it pleased to put eternity inside of us. A veces somos tan insensibles. Sometimes we're so insensible. Indiferentes. Indifferent. Negligentes. Negligent. En no valorar lo que tenemos.
And not valuing what we have. Vivimos insatisfechos, siempre esperando algo más de ti. We live always waiting for something more of you. Cuando ya tú nos diste todo en Cristo. When you've given us all in Christ. De alguna manera, Señor, somos tan naturalizados. We are made natural, so natural. De alguna manera, el sistema corrupto de este mundo nos quiere desenfocar. The corrupt system of this world wants to take our focus away. De lo que somos en ti, de lo que tú eres en nosotros. Of what we are in you and you are in us. Pero hoy afirmamos a estos santos. But today we affirm ourselves. Hoy nos afirmamos en ti. We affirm ourselves in you. Para conocerte más y más. To know you more and more. Para que la iluminación tuya. So that your illumination. Nos revele lo que ya tenemos. Will reveal to us what we already have. Estamos completos en ti. That we are complete in you. Que todavía nos falta. That we still lack. Cometemos errores. We still make mistakes. Pero como Pablo, hoy hacemos nuestras esas palabras. But today as Paul we make those our words. No lo he alcanzado todavía. I've not gained it all yet. Pero una cosa hago. But one thing I do. Extiendo a lo que está por delante. I extend to what's in front of me. Para ver si tomo. Para ver si tomo, agarro. See, if I grab aquello para lo cual fui tomado. That which I was, that grabbed me. Que tu gracia y que tu favor, Señor. Your grace and your favor. Sobreabunde en cada uno de mis hermanos. Will go over every one of my brothers. Y que tu Espíritu Santo. That your Holy Spirit. Nos dé convicción hoy a nosotros. Gives us conviction today. Si en verdad tú eres nuestro Señor. That you truly are our Lord. Si en verdad tú eres el Señor absoluto de nuestra vida. If you are truly the absolute Lord of our lives. Voy a terminar y pastor y apóstol, mi pastor. I'm going to finish my pastor, my apostle. En una ocasión lloré. An occasion I cried. De frustración, de dolor. Of frustration, of pain. De coraje. Of anger. Porque me puse a predicar a Cristo. Because I started to preach Christ. Enseñar a Cristo. And to teach Christ. Para que la gente oyera a Cristo. So that people could hear Christ. Y algunos hermanos se fueron. And some brothers left. Algunos se pusieron rebeldes en silencio. Some got rebellious in silence. Algunos hicieron resistencia. They resisted. La gente dejó de ofrendar y de diezmar. Bueno, no dejó, sino que minimizó. It minimized a bit, the tithing and offering. El congregarse. The meetings. Ya no era importante. Meeting together wasn't important anymore. Empezó el ausentismo. They began to be absent. Querían orar ni leer Biblia. They didn't want to read the Bible or pray. La vida la comenzaron a vivir como mundanos. They began to live their life like worldly people. Yo dije, Señor. I said, God, ¿en qué fallé? How did I fail? ¿Estoy predicando bien? ¿Lo estoy haciendo bien, Dios? Am I preaching the right way, God? ¿Estaré bien o ellos estarán mal? ¿Cuál es el problema? Am I good here? Are they wrong? ¿Cómo es que antes, Señor? How is it that before? Les hablaba de condenación. I speak of condemnation. Les metía Malaquía 3:10 por ojo, boca y nariz. I throw Malachi 3:10. Les soltaba el devorador los fines de semana a ver si ofrendaban y diezmaban y no fallaban en sus ofrendas. I talk about the devourer and all the time and they didn't fail. No fallaban en sus diezmos. They didn't fail. Había servicio de oración los martes. There was prayer on Tuesdays. Ensayo los miércoles. Practice on Wednesdays. Escuela bíblica los lunes. Bible study on Mondays. Servicio los jueves. Service on Thursdays. Domingo dos servicios. Sundays had two services. Venían todos. Everyone came. Y ahora solamente dos servicios en la semana. And now only two services during the week. Y casi no vienen. And they barely show up. ¿Qué es lo que pasa, Dios? What is happening? Ahora que tenemos entendimiento. Now that we have understanding. Ahora que sabemos que es la gracia. Now that we know what grace is. Ahora que sabemos lo que es reino. Now that we know what kingdom. Ahora is. Que sabemos vivir en libertad de Cristo. Now we know what to live in Christ. Ahora is, que conocemos liberty. El nuevo pacto. We know what the new covenant is. El Espíritu Santo me habló. The Holy Spirit spoke to me. Y me dijo esto. Told me this. El problema no eres tú. You're not the problem. El problema es que yo nunca he sido su Señor. The problem is that I was never their Lord. Todo el que se vaya de una congregación. Everyone who leaves a congregation. Porque se predica Cristo. Is because Christ is being preached in the church.
Cristo no es su Señor. And Christ is not their Lord. Tuviste una congregación de apariencia. You had a congregation of donde la de apariencia. A people of appearance. Donde la ley era su Señor. Where the law was their Lord. Donde la solamente lo que podían obtener de Dios. Only what they were able to obtain from God. Pero si tú les enseñas a ellos que Cristo quiere ser su Señor, but if you show them that Christ wants to be their Lord, te darás cuenta, you'll realize que todavía yo no soy el Señor de that ellos. I'm still not their Lord. Y también me pregunté un día, and I asked myself one day, ¿y tú eres mi Señor? Are you my Lord? ¿Y sabes qué descubrí? And you know what I discovered? Que todavía no lo es por completo. Que todavía no lo es por completo. That it's still not made complete. Eso no significa que yo estoy pecando. Doesn't mean that I'm sinning. No lo he alcanzado todavía. But I have not reached it yet. Pero una cosa hago. But one thing I do. Todos los días. Every day. Sigo. I continue. Hasta alcanzar la plenitud. To gain, reach. Me hago entender. Am I understood? Esto no es que ahora usted sale, Cristo es mi Señor. It's not now you leave and you say Christ is my Lord. Si él llega a ser tu Señor, if he gets to be your Lord, usted no viviría como vive hoy. Then you don't live the way you live today. Todo sería de él, everything por él y para él. For him, always for him and in him. El reino de los cielos, the kingdom of heaven, más que beneficios, more than benefits, es que Cristo sea nuestro Señor. Is that Christ be our Lord? Cuando él es nuestro Señor, when he is our Lord, en vez de predicarle a los israelitas, instead of preaching to the Israelites, le predicas a todo el mundo. You preach to everyone, porque la gracia es para todo el mundo. Because grace is for everyone. Alguien da gloria a Dios. Someone praise God.